El trompetista es Danny O'Neill. ¿Le conoces? Claro, es el mejor que ha habido en la universidad. Acerquémonos. Te gusta cómo toca, ¿eh? Fantástico. Hola, Stu, ¿qué tal estás? Voy tirando. Precisamente el otro día estuve acordándome de ti. Esto, íbamos a sentarnos y a tomar algo. Hasta luego. Ha tocado muy bien. Gracias. ¿Crees que se refería a ti? ¿Crees que se refería a ti? Un momento. ¿No pensarás que le ha impresionado tu música barata? No, más que mi música ha sido mi personalidad, verás. Hola, ¿es tú? Oh, señor O'Neill, ¿nos acompaña? Gracias. Luego nos vemos. Bueno, ¿es tú? ¿Quieres algo? ¿Yo? No, no. Deseaba conocerle desde hace tiempo, señor O'Neill. Qué bien. De modo que le ha gustado la orquesta. Oh, no me refería a que deseara conocer su orquesta, aunque lo cierto es que suena bastante bien. Gracias. ¿Le apetece oír algo en especial? Sí, me encantaría. Llámame y suplícame. ¿Cuál? Llámame y suplícame. Ya, es que no tenemos ensayado ese número. Oh, estoy segura de que podrá improvisarlo. ¿Por qué no vuelves al escenario y pruebas a ver? No hay prisa, Stu. Hace bastante tiempo que no charlamos y quiero saber de ti. Cuánto me alegro de verte. Nada como los viejos compañeros de universidad. Todos para uno y todos para uno. Sí, señor. Me será mejor que vuelva. Hasta la vista. Adiós. Venga, la número 9. Enciclopedias McKinley contra Daniel O'Neill. Citación. Dan y Dan, agencia de cobros. Ande, véngase de excursión. El señor Dan le espera, señor Taylor. El señor Dan. Prefiero que me acompañe usted. Mire, esto es una agencia de cobros, no de acompañantes. ¿No ha notado la diferencia? ¿Le molesta a este caballero? Hola. Hola. Verás, estaba hablando con la señorita Miller de la enciclopedia. Íbamos a entrar a discutir los detalles. Como la señorita Miller me entregó la citación, deja que me lo explique a mí. No hay mucho que explicar. Hace 7 años usted compró una enciclopedia que todavía no ha pagado. Yo no la compré. No me haga perder el tiempo. ¿Te das cuenta? Le haces perder el tiempo. Como estaba diciendo, hace 7 años debí romper un espejo porque desde entonces le tengo de compañero de habitación. Se aprovechó de que estaba en primero. Cuénteme, ¿pasó ya segundo? Oh, señorita Miller, no sea tan dura. Nos esforzamos mucho para permanecer en la universidad. Sí, es difícil para unos tipos inteligentes como nosotros seguir suspendiendo año tras año. ¿Se puede saber de qué están hablando? De lo siguiente. Estar en la orquesta de la universidad nos permite vivir bastante bien. Sí, sacamos 5 o 6 mil al año, más de lo que ganaríamos en la calle. Además, es una vida muy agradable, relajada, alegre. Nos estamos desviando. Este compañero de habitación en quien confiaba encargó una enciclopedia a mi nombre. ¡Qué ingratitud! Era su regalo de cumpleaños. ¿Te gustó mucho? Sobre todo cuando recibí la factura. Señorita Miller. ¿Qué es esto? Señor O'Neill, señor Taylor, el señor Dan. Ah, sí. Ah, sí. Vengan por aquí. Duro con él. Verá, señor Dan, esta es la situación. Estamos sin fondos. Cuesta mucho pagarse los estudios. Somos humildes estudiantes. Llevan pagándose los estudios desde hace 7 años. Ya saben cómo son estas cosas. No supone mucho esfuerzo. No piensen que van a engañarme. Ni están sin fondos ni se esfuerzan. ¿Duda de nuestra palabra? Eso mismo, les he investigado. Su orquesta es un negocio, así que pagan o a la cárcel. Punto final. ¿Final? ¿Final? ¡Final!
Bueno. ¿Pedimos un aplazamiento? Sí. Vamos. Tiene muy bien, sí, que ganamos dinero. Debería comprender nuestra situación. Un mes más. Sí, un mes más. ¿De acuerdo? Venga, por favor, les escucho. Seguiremos lo que somos. ¿Timadores? Mi palabra. Anda, vale, dile que no somos timadores. La gente hágale caso. De la o me traen el dinero mañana o nos vemos en el tribunal. No. No. Qué tipo más desagradable. Lo mismo que este sitio. Debe ser bastante ingrato trabajar aquí. Francamente, lo único ingrato es tratar con las visitas. Deberíamos sacarla de este agujero. ¿Se viene a dar un paseo? Lo siento. Tengo mucho trabajo. Ah. Es muy eficiente, ¿verdad? Sí. La mejor cualidad de una secretaria. Me encantaría tener una secretaria así. ¿Sabes? Tener una orquesta supone mucho trabajo. Es cierto, nos vendría bien una secretaria. Yo ya tengo trabajo. ¿Ella ya tiene trabajo? Sea lo que sea, me niego. Y les diré... Shh. Señor Dan, queremos hacer las cosas bien. Nos importa poco la editora de la enciclopedia. Nos importa más usted. Ay, ya. Ya. Bueno, es posible que me apresurara al juzgarles. Lo pasado, pasado está. $2. La factura es de 110. ¿Ese dinero es para usted? No sé a qué viene. Está intentando sobornarme. Con $2. Oh, vamos, vamos, Dan. Estamos al tanto de quedará todo. Quedará entre nosotros. No sí, se preocupe. Somos de confianza. Ella se lo dirá. ¿Ella quién? La señorita Miller. La señorita... La señorita Miller. Venga un momento. ¿Les ha dicho a estos señores que yo acepto sobornos? No dijo sobornos, dijo regalos. Señor Dan, yo no he dicho semejante cosa. Oh, ¿habráse claro visto? Claro que sí, señorita. ¿A qué vine eso, señorita Miller? No quería que se lo dijésemos. No lo sé, señorita señor Miller, Dan, yo mismo no lo he oído. No lo he oído. Por favor, señor, por favor. ¡Un momento! Ustedes dos voy a mandarlos a la cárcel. Y usted, señorita Miller, está despedida. Oh. Bien hecho, abuelo. Gracias. Señorita Miller. Señorita Miller. Señorita Miller. Espere. ¿Es que no me han causado ya suficientes problemas? En realidad le hemos hecho un favor. ¿Sí? Ahora ni siquiera tengo referencias. Yo no se las voy a pedir. La conocemos de sobra. Sí. ¿De verdad quieren que trabaje para ustedes? Claro, ¿le gustaría? ¿Cuánto cobraba? 18 a la semana. Él le pagará el doble. Sí. Sí. Pues... Vamos. Esa es la oportunidad que se tiene una vez en la vida. Ya verá cómo nos equivoca. Un trabajo tenemos grandes interesante, planes. Agradable, y está bien, acepto. Bien. Así se habla. ¿Cuándo empiezo? Ahora mismo. Ya que trabajo para ustedes, les diré algo. Dan acepta sobornos, pero no de $2, sino de 10. Toma, ocúpate del asunto. ¡Eh! Bueno, aquí es. Le corresponde la mitad de la mesa, un cuarto de perchero y ponerse a trabajar. Me temo que se le olvida un detalle. ¿Qué tengo que hacer? Pues, escribir a máquina. Llamar por teléfono. Mantener contento al jefe. Mimar a la sección de viento. Habían dicho que esto era un trabajo. Oh, firmar buenos contratos es difícil. No le veo la dificultad. ¿Operadora? Con el club de campo Riverdale. Oh, no, te molestes. Ya lo intentamos. ¿Con quién hay que hablar? Con el señor Bent, ¿no? Un tipo desagradable. Hola, señor Bent. Soy la secretaria del señor O'Neill. No, Daniel O'Neill, el director de orquesta. He leído que van a dar un baile de aniversario. ¿Que iba a contratar a Bob Harvey? Oh, también tenemos atracciones. ¿Las tenemos? Ya nos inventaremos algo. Oh, las nuestras son fantásticas, son nuestro fuerte. Señor Ben, cuando vea nuestro espectáculo se va a quedar de piedra. No es que no me guste la música de Emily Goldman. Sin embargo, ¿no les parece un tanto ruidosa? La orquesta del señor O'Neill, el salón ensemble, toca con gran delicadeza, aunque con ritmo. Lo más indicado para los chicos de las mejores familias. Muy bien, les esperamos a las 7:30. Gracias. Mi orquesta es lo más fuerte que existe, la atracción que necesitas. ¿Llenarán como hace Dorsey? Hasta arriba. Hecho. Además, podría venir la víspera del baile y ayudaros con la decoración. Desde luego, solo si os apetece. Sí, un momento. Hicimos una votación y casi todo el mundo eligió la orquesta de Artishow. ¿Artishow? ¿Quién es Artishow? Sí. ¡Artishow!
Sí, sí. Un vaso de agua, por favor. Enseguida. Así que actuamos el viernes. Al final no, jefe. Han contratado a otra orquesta. Los eternos estudiantes. Otra vez O'Neill, ¿eh? Es la cuarta fiesta que nos pisan en poco tiempo. O tiene una buena orquesta o un gran representante. Iré a ver cómo tocan. Yo no me preocuparía. Se gradúan dentro de una semana. Me extrañaría. Escuchad, chicos, escuchad. No me gradúo este año. He suspendido 3. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Bueno, chicos, a vuestros puestos. Oh, Dani, eres maravilloso. Muchacho, hemos vuelto a conseguirlo. ¿Qué ocurre? Pues que he visto también tus notas. ¿Significa que he aprobado? Oh, ¿cómo voy a graduarme si no he dado golpe? ¿Es una broma? Seguro que han cometido algún error. Esto no va a quedar así. Voy a ver al decano. ¡No hay derecho! Oh, Dani. Pobre Hank, se ha descuidado. ¿No tendrás nada que ver con esto? Por favor. Aunque no nos vendría mal distanciarnos un poco. Pobre Hank. Aún me tienes a mí. Supongo que a Hank le gustará que tú y yo sigamos codo con codo. Me parece... ¿Te parece? Digo que me parece... ¿Dices que te parece? Me parece que aquí hay gato encerrado. ¿Y sabes quién tiene la llave? It seems to me. It seems to you? I said it seems to me. You said it seems to you. That such an embarrassing situation calls for concentration. Do you dig me, Jack? We dig you, Jack. Can you think of a plan? We solid can. To get me out of this mess? Yes. We'll start the music and play it back. Solid, Jack. Solid, Jack. Can you sing and dance? I'll take a chance. Are your boots on right? I got them laced up tight. Is Miss Miller a killer from a Spanish villa? Is her dancing mellow? Why, mellow as a cello. Then it seems to me, obviously, you want to go right into your terpsichore. What will it be? Don't look at me. Now let me see. What will it be? I never could do the conga. Could never get through the conga. But if you say do the conga, I ain't hep to that step, but I'll dig it. I never could see mazurkas. They're poison to me, mazurkas. But if it's to be mazurkas, I ain't hep to that step, but I'll dig it. When they invented the Charleston, he was a total bluff. Right. But say, if you want a Charleston, I'll never stop or dance till I drop. Yeah. I never could dig the polka, the corniest jig, the polka. But if you say dig the polka, I ain't hep to that step, but I'll dig it. Hey, that's it. Ah, here you go. Yeah. All right. Oh, come on. Oh, come on now, baby. Ah, there she goes. There she goes. Oh, I think I'm gonna like this. Yeah. Thank you.
Hola, Hank. Danny. ¿Convenciste al decano? No. Por lo visto, el trabajo que hice sobre la decadencia del clavicordio e instrumentos similares me ha servido para probar. ¿Ah, sí? Sí. Y lo más curioso es que no recuerdo haber hecho ese trabajo. El decano dijo que era tan bueno que hubiese sido injusto suspenderme. Mala suerte. Anímate y acéptalo como viene. ¿Qué llevas ahí? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Una enciclopedia. Oh. Piénsalo, Hank. Entrarás en la empresa de tu padre, el inicio de una gran carrera. Estamparás tu personalidad en metros y metros de tela. Ficharás por la mañana, tocarás un botón y oirás la música de los telares. ¿Qué tomo es ese? De la C a la E. ¿Por qué? Por nada. La música no era lo tuyo. No hubieras llegado a ninguna parte como trompetista. Lo tuyo es la industria textil. Tu padre es un gran empresario, como antes ya lo fue tu abuelo. Llevas lana en las venas, Hank. ¿Para qué pones ese papel? Para señalar un texto que le interesó mucho al decano. ¿Sabes? Lo más extraño de ese texto es que es casi idéntico a mi trabajo. ¿Qué coincidencia? Sí, eso pensó el decano. Al que, por cierto, me costó mucho convencer de que las anotaciones no eran mías. También traté de convencerle de que la letra de las anotaciones no era la tuya. ¿Sí? Sí. ¿Y qué dijo? Que estabas expulsado. Eres un canalla. Tranquilo, Danny. De lo peor que he visto jamás. Tendrás que hacer frente a la vida. Te sumergirás en el hormigón de tu padre. Empezarás desde abajo, Danny. No te queda más remedio, muchacho. Tus huesos son de hormigón. Danny, Hank, deprisa. Buenas noticias, mirad. Un telegrama. Estaré en la ciudad el sábado. Me acercaré a veros. Arty Show. Oh, ¡qué maravilla! Bueno, va cambiando mi suerte. Por fin Show quiere verme tocar. ¿Verte tocar? Dice veros. Está bien, vernos. Y parece que tiene prisa. ¿Cuándo querrá que debute con él? Vaya, no ha tardado en enterarse de que estoy libre. Me temo que estarás libre indefinidamente. Ya, lo primero que haré mañana será buscarte otro trabajo. No te molestes. Cuando sea famoso, te contrataré. Oh, muy amable de tu parte. Bueno, vamos a organizarnos. Dile a los chicos que vengan temprano, con los trajes de verano. Y tú, ponte a hacer escalas. Vamos. No hace falta que lo aparque, solo estaré un rato. Party Show. Party Show está aquí. Bien, gracias. ¿Y ese dólar que me prometiste? Vale, vale. Largo. Bueno, muchachos, dulce su. Oye, Show acaba de llegar. Vale, gracias, chico. Venga, tío, la pasta. Qué desprendido. Procurad tocar sueltos, muchachos. Danny, deberías descansar hasta que viniese Show. Yo me encargo de todo. ¿Estás de broma? Te lo decía por echarte una mano. Sí, echármela al cuello. Venga, chicos, uno, dos... Bastante buena. Vaya, gracias, señor Show. ¿Van con un fijo o a porcentaje? A porcentaje. Muy bien. Gracias de nuevo, señor Show. ¿Y el señor Miller? ¿El señor Miller? Sí, su representante. Ah, el de la orquesta. Sí. Ahí está. Le presento al señor Show, señor Miller. ¿Quién está aquí, señor Show? Fantástico. Si no está ocupada, me gustaría hablar con usted. Muy bien.
queda a escuchar la orquesta? Me encantaría, pero tengo una actuación esta noche. Ha sido un placer. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, no hay de qué. ¿Dónde está? Se ha ido. ¿Ido? ¿Dónde está Show? ¿Qué ha dicho? Se ha ido, le has echado. ¿De qué hablas? He estado genial. ¿Cuándo empiezo? Cállate, muchacho. ¿Qué ha propuesto? Bueno, su proposición me ha sorprendido mucho. Ah, ya. ¿Cuánto va a pagarnos? Sabrás que yo no trabajo los domingos. Venga, Ellen, dime, ¿cuándo empiezo? Nunca. ¿Cómo? ¿Y entonces qué quería? A mí. Te traigo un regalo. Me parece que he llegado un poco tarde. Dani, eres un cielo. Esta me la ha regalado Han. ¿Ah, sí? Me da muchísima pena que te vayas. A mí también me da pena irme. Tenía la esperanza de que... ¿De qué, Dani? Bueno, me da apuro decírtelo. Es una bobada. Seguro que no. ¿Qué es? Perdona. Es que Crian toma las palomitas para la dama. El billete L. Vamos, te buscaré un buen asiento. Y ahora sé buena chica y no hables con desconocidos. No lo haré, te veré en Nueva York. Por supuesto. No lo sé, Portland está muy lejos de Nueva York y el hormigón sujeta bastante. Ya. ¿Tú vas a venir? No, me temo que voy a estar demasiado ocupado en los telares de Falls River. ¿No os veré ninguno? No. Supongo que no. ¡Al tren! Entonces adiós, muchachos. Adiós. Cuida de las orquídeas. Adiós. Adiós. ¿Cuándo te vas a Portland? Esta noche. ¿Y tú a Falls River? Dentro de una hora. Te haré compañía. Vete, tendrás que hacer las maletas. Sí. Bueno, pues nada. Hasta la vista, Dani. Adiós, lo hemos pasado bien. Cierto, cuídate mucho. Ya te escribiré. Claro. ¿Orquesta universitaria? Si son todas bastante malas. Oh, teníamos la impresión de que este era un acontecimiento importante. Oh, sí. En ese caso, lo ideal es el señor Show. Muy bien, gracias. Show, por favor. Un momento, muchachos. Ahora no puedo atenderos. Lo siento, esperad fuera. Qué pesados. ¿Cómo va todo, Ellen? Lo de Atlantic City está solo a falta de firmar. Fantástico. Y también lo de la convención. Para dos días no está mal. He acertado de pleno contigo. Me alegro. Señor Show, ¿podría pedirle un favor? Por supuesto. Es que tengo dos amigos trompetistas. Oh, verás, elijo personalmente a mis músicos y no... Ya lo sé, solo quiero que los escuche. Son maravillosos. ¿Dónde están, en la ciudad? Más o menos, uno en Portland y el otro en Falls River, pero vendrían en un suspiro. ¿No es viajar mucho para una prueba? No les importará y ya verá cuando los escuche. Si crees que son tan buenos, que vengan. Gracias. De nada. Llame para que vengan a recoger dos telegramas. Gracias. ¿En qué piso está Artie Show? 17. Subimos. Espere. ¿En qué piso está Artie Show? 17. No me digas que a Falls River se va por aquí. ¿Este ascensor termina en Portland? No, señor. Última parada, piso 22. Así que ibas a estar muy ocupado con los telares. Tengo el mismo derecho de estar aquí que tienes tú. ¿Por qué no usas la cabeza? Ellen acaba de aterrizar. No puede meternos a los dos en la orquesta. Conseguiré una prueba con Artie Show, aunque tenga que derribar todo el edificio. Piso 17. Te lo has merecido. Toma. Lo has hecho muy bien. Oh,
Lo siento mucho. ¿La oficina de Artie Shaw? Está aquí mismo. Gracias. Hola, soy Daniel O'Neill. Hola, quería ver a la señorita Miller. Ahora mismo está muy ocupada. ¿Esto es un 3 sí, o un 2? Verá, es que éramos compañeros de universidad. ¿Es el 34 o el 54 de la calle Highcroft? 34. Un momento, ¿qué es eso? Si es para mí. Sí. Mira, Shaw me pide que venga. A mí también. Te dije que lo haría tarde o temprano. ¿Hay respuesta? La daremos personalmente. Tenga. Gracias. De nada. ¿Qué te parece esto? Fíjate, Falls River. Disculpe. Aquí pasa algo raro. Sí. La actuación nos ignoró por completo. Sí. Seguro que lo hizo adrede. ¿Qué estás pensando? ¿Que nos ha hecho esperar para venir ahora a contratarnos por nada? ¿Tampoco somos tan duros de pelar? No, pero sí ha traído a Ellen de señuelo pensando que por ella trabajaríamos casi gratis. Eso es. ¿Qué te parece? Fatal. Así no se trata a nuestras amigas. Claro que no. Solo por eso voy a pedirle $25 más a la semana. 50. Señorita, dígale a Shaw que le veremos. El señor Shaw está ocupado. Se lo diremos nosotros. Gracias. Vamos, Hank. ¡Esperen! Hola, Shaw. Un momento. Debéis esperar fuera. Soy el nuevo trompetista que has llamado. Yo también. Acabamos de recibirlos. Déjame ver. Ah, sí. Habéis tardado un poco en venir, ¿eh? Es que teníamos un par de ofertas que considerar. Muchachos, quiero que vengáis esta noche al hotel y toquéis un par de temas con la orquesta. Ahí estaremos. Estupendo. Y ahora dejadme. Tengo mucho que hacer. De acuerdo. ¿Dónde está la señorita Miller? En el despacho de enfrente. Gracias. Vamos a charlar un rato con ella. Sí. Sí. Muy bien, Artie. Ellen. ¡Danny! No puedo creer lo que ven mis ojos. ¡Cuánto me alegro de verte! Menuda sorpresa, ¿eh? Menuda sorpresa, ¿eh? Hank, ¿de dónde demonios sales? Del despacho de Artie. Hemos estado hablando de trabajo. ¿Y Portland? Portland pierde. Tú ganas. ¿Y Falls River? Seguro que podrán vivir sin mí. ¿Os ha dicho Artie que os hará una prueba? Sí, sí, claro. Chicos, esto es maravilloso. Pero aún no nos hemos comprometido. ¿Todo recto? Tú. Buenas noches, jefe. Soy el nuevo trompetista de Artie Shaw. No te había visto nunca. A partir de ahora me verá muy a menudo. Ah, por cierto, si por casualidad viene mi hermano por aquí, dígale que Artie no va a hacer más pruebas hoy. Y si se pone pesado, échele. No sabe lo que son los celos familiares. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Danny O. Taylor. Que hayas llegado temprano. Me sentía solo. Llevaba sin verte desde esta tarde. Menudo tugurio. ¿Cuánto vamos a tocar? Tocarás una canción solamente. En cuanto me oiga, me pedirá que toque más. ¿Y Hank? ¿Hank? ¿Y yo qué sé? ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Pensé que vendríais juntos. Lo mismo se ha echado atrás. Supongo que no soportaría verse rechazado. Pobre chico. Me gustaría poder ayudarle. Sí, sí. Venga, Ellen, sabes que me cae bien. Después de todo, nos conocimos por él. Si no es por lo de la enciclopedia, jamás te hubiese visto. Siempre se lo agradeceré. ¿Tú no? No es el momento. Sí, para... que lo es, el más oportuno. ¿Quién era yo ayer mismo? Un estudiante despreocupado. ¿Qué soy hoy? Un hombre con su carrera resuelta. Un hombre con planes para el futuro. Danny, ¿no deberías calentar un poco? Llevo calentando toda la vida. Ellen. Salgo al escenario. Would you like to be the love of my life for always and always? Watch over me to square my blunders and share my dreams. One day with caviar, next day, a chocolate bar. Would you like to take the merry-go-round
I'll need you. I need you. Just wait till you see. I hope in your horoscope there is room for a doll who adores you. That would make the only dream of my life come true. For the love of my life is you. Ella. Así que soy tu hermano, ¿eh? Ya pensaba que no venías. No te preocupes tanto por mí, hermano Danny. Ellen, es mejor que te vayas. No, no, quédate aquí. ¿Qué pasa, Hank? Que mi hermano Danny me la ha jugado con el portero. Quería estar a solas contigo de una vez. Qué descaro, encima lo admito. Espera un momento. Ese tipo me ha dado un puñetazo en ¿Ah, la boca. ¿Sí? Sí, ¿quieres una ración de lo mismo? ¿Te gustaría? No, chicos, actuáis dentro de un momento y además me estáis comprometiendo. Vamos, olvidadlo. Voy a avisar a Artie. Suerte, muchachos. Sí, olvidadlo. Aquí los dos trompetistas. Bien, ahora voy. Muy bien, vamos. Sacaré a tus amigos en la siguiente canción, pero antes ayúdame con ese tipo. Lleva viniendo 10 noches seguidas y es un pesado. Vaya. Señor Chisholm, la señorita Miller. Encantado, señorita. Dígame, ¿le ha gustado el último tema? Sí, bastante. Tenía mucho ritmo. Por cierto, ¿en qué acorde hemos terminado? En si bemol. Vaya, me he vuelto a perder. ¿Me acompañan? Tengo que volver a tocar, pero la señorita Miller le informará de lo que quiera saber. La señorita es miembro de la orquesta. Como si lo fuera. Me fascina este ambiente. Algún día me hará perder la cabeza. Luego le veo, señor Chisholm. Hasta luego, Nete. Es un diminutivo de clarinete. Por favor, siéntese. ¿Es usted músico, señor Chisholm? Debería haberlo sido, es mi gran frustración. Y yo dije música y mi padre dijo tapones de botella. Ganó mi padre. Oh, qué pena. ¿Tiene aspecto de tocar el banjo por afición? Oh, no, la mandolina, la humilde mandolina. Bueno, allá vamos. ¿Qué queréis tocar? ¿Qué tal soy tuyo? Es un poco difícil para improvisar. Tocaré lo que me pongas delante. Muy bien. ¿Y tú? Coge una. Os dejo el libro, echadle un vistazo. Oh, Artie, en cuanto a quién toca primero, sugiero el orden alfabético, es más aséptico. Vale, de acuerdo. Solo os quedan 3 minutos. ¿Qué pasa? ¿No echas un vistazo a tu parte? Aunque quisiera, no fallaría ni una nota. Hoy no. ¿Qué tiene hoy de especial? No lo sé. Es como si todo cambiase al saber que habrá alguien pendiente de ti. ¿Qué? Nada, nada. Olvídalo. ¿Quién estará pendiente de ti? Nadie. Olvídalo, Hank. Olvídalo. Claro. Estabas a solas con él en cuanto llegué. La primera vez desde que la conozco. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué le has dicho? Mira, Hank, Ellen y yo... No creo que te interese, pero... Cuando trabajé con Shaw, Ellen y yo... ¿Le has pedido en matrimonio? ¿Qué respondió? Simplemente me miró y me dio el más tierno y silencioso sí. ¿Cómo sabes que no era un silencioso no? Se distinguen. Fue uno de esos momentos en que el silencio es más elocuente que las palabras. ¿Sí? Sí. Bueno, así es la vida. Que seáis muy felices. Invitadme a cenar algún día. Gracias, Hank. De nada. Me alegro de que lo hayas tomado así. Thank you.
Allá vamos, muchachos. Toma, ya sabes lo que te deseo. Claro. Muy bien. Espera mi llamada. Si mientras tanto te surge algo, cógelo. ¿Estás seguro de lo que haces? Cuando quiera. Con ritmo, chicos. Uno, dos. ¿Ve lo que le decía? Se me van solos los pies. Nosotros, sí, oportuna. Al menos otra, Ellen. No quiero volver a veros a ninguno de los dos. La culpa es tuya. ¡Sígueme! ¡Déjame pasar! Paul Whiteman, agente artístico. Danny O'Neill, ¿con quién ha tocado? Con los Eternos Estudiantes. No me suena. ¿Le suena a Artie Shaw? ¿Ha trabajado con él? ¿Trabajado con él? No creo que nadie le haya impresionado con la trompeta más que yo. Un momento, por favor. Artie, quería comentarle algo de anoche. No sé si un debería. Momento, si es sobre no, esos no, dos... no, no, se trata del señor Chisholm. No es ese. ¿Sí? ¿Quién? ¿Él? ¿Está bromeando? Échele. ¿Algo importante? No. Fuera. De acuerdo. Hola, dígale a Tommy que Hank Taylor está aquí. Fuera de la mesa. Vale. El señor Chisholm habla demasiado, aunque es un encanto. Dice que tiene alma de artista, pero que es esclavo de su dinero. Siempre has querido dar un concierto y puedo conseguir que te lo financie.
¿Cómo sé que no me va a pasar lo mismo que con esa pareja de imbéciles? Todos se creen muy listos. Te garantizo que le convenceré, sin condiciones. ¿Sin poner ninguna objeción? Ninguna. ¿Sin tener que anunciar tapones? Te lo prometo. Si es de ese modo, acepto. Bien, me pondré con ello ahora mismo. ¿Sí? ¿Quién? ¿Él? Échenle. De acuerdo. Tengo ofertas de Miller, Dutch y Goodman. Me sobra el trabajo. Luego no lo lamente. Creo que voy a apostar algo a Melodía Mágica. Oh, qué detalle. Siempre apoyando causas musicales. Artie necesita a alguien como usted. ¿Eso cree? Un atonado de caza, diría yo. ¿Se ha atragantado? Este es uno de mis descubrimientos. Son grandes músicos, aunque poco conocidos. ¿Recuerda a lo que dijo que yo podría contribuir a dar a conocer artistas como estos? Sí, pero en primer lugar a los americanos, ¿no cree? Sí, claro, tiene razón. Sentido del equilibrio para bailar esta danza. ¡Hey! Muy bien. Muy bien. Es perfecto. Bubblishki, the love of my life. Ochi strasnia. Dipi krasnia. Avec bit borsh. Kak ti rubina. Ninachki rata. Romanov caviar. Hershiski chocolate. Está como ausente, quizás soñando con una campesina de las estepas. Se nota en su expresión que ha amado y ha sufrido. Oh, por favor, Lester, sáqueme de aquí, no puedo más. For the love of my life is you. ¡Hey! ¡Hey! Le agradezco mucho que me permita financiar su concierto, señor Shaw. No hay de qué, señor Chisholm. Y a usted también le estoy agradecido. Pensar que después de tantos años vuelvo a mi medio natural. Por cierto, ¿cuánto dinero cree que hará falta? Pues unos 15.000 dólares. Con 20.000 iríamos sobre seguro. Después de todo, un hombre de su categoría solo merece lo mejor. Otra vez igual, se da cuenta siempre pensando en mí. No sabe la joya que tiene en esta muchacha. Cada día me doy más cuenta. Y qué inteligencia. Mi madre piensa que todas las chicas que se interesan por mí van detrás de mi fortuna. Edificio Waverly. La señorita Miller no estará para los señores O'Neill y Taylor. Nunca.
Adelante. Oh, Lester. Quédese ahí. No se mueva. Tiene una imagen muy bella a la luz de las velas. Lester ha traído la mandolina. Para usted. ¿Por qué se ha molestado? ¿Y por qué no? Esta noche estamos de celebración. Podremos disfrutar de una velada musical. Usted y yo, solos. No hay nada como los duetos para dar vida a un hogar. ¿Puedo hacer una llamada? Por supuesto. Gracias. ¿Con quién quiere hablar? Con la señorita Miller. ¿Quién es usted? El señor... Dan. Ah, el señor Dan. Diga. Hola, Ellen. Soy Danny. Es difícil hablar contigo. Estoy aquí abajo y pensé que quizá... No, no puedo verte esta noche. No, no te guardo ningún rencor. Simplemente no puedo. Claro que Han no está aquí. Mejor hablamos mañana. No, no está aquí. Ellen, un momento. Buenas noches, señor Dan. Buenas noches. ¿Y señor Dan? Era un viejo compañero de estudios. Ya no va a molestarnos más. ¿Continuamos mientras estamos en vena? ¿Qué ha sido? ¿Si bemol? He oído algo. ¿Hay alguien ahí? Claro que no. Es mi habitación. Tranquila. Estoy muy tranquila. ¿Lo ve? Como le dije, solo ha sido su imaginación. Ahí fuera. Es cierto. Pensaba que eras tú. Habrá que investigar. No, espera. No debemos fastidiar a Ellen otra vez. Tienes razón, hoy no. Entonces, para eso has venido. Lo imaginaba. ¿De qué estás hablando? Casualmente pasas por aquí el día que Shaw anuncia su concierto. Sí, es cierto que he leído algo sobre ese concierto. Pero estoy muy ocupado para ayudar a Artie. Trabajo como un burro. ¿Trabajas? Sí. No será con Dorsey. No, no. No quiso cambiar de estilo para adaptarse a mí. Ahora tengo un contrato en un local de las afueras. Nunca había tocado para tanta gente. ¿De acompañamiento? No, muchacho. Interpreto un solo. ¿Tú sí has venido por lo del concierto de Shaw? ¿Quién, yo? Sí. No, estoy demasiado ocupado. ¿Qué haces? Mira, después de dejar a Whiteman... ¿Dejaste a Whiteman? Sí, era una orquesta demasiado grande. Me hubiese hecho perder mi individualidad. Ocurrió lo mismo con Biggs. Así que estás en el paro, ¿eh? No, ¿qué va? Estoy tocando en una fantástica orquesta europea. Si supieras las cosas que hacemos con la música. ¿Qué estará pasando ahí fuera? Parece que Ellen está probando a alguien. No me imagino a Shaw con una sección de mandolinas. ¿Qué tal un descanso? Me vendría bien. El arte a veces cansa. Sí. Brindemos por el concierto. Ellen, me ha hecho sentir como un muchacho. ¿De veras? Me ha convencido de que en el fondo el dinero no es una maldición. Eso pretendí.
Después de tantos años, por fin tengo ilusión por algo. Por nuestra gran noche. Por nuestra gran noche. Ese tipo es un aprovechado. Pues a ella le gusta. Le he visto en algún sitio. ¿Sí? ¿Dónde fue? En el restaurante ruso. Parecía su osito. Querrás decir su lobo. Yo la vi con ella en el hipódromo. Tenemos que sacarla de esto. ¿A qué estamos esperando? Vamos. ¿Le apetece otra copa? No sé si debería. Usted sabrá. La admiro mucho, Ellen. Es diferente al resto de las chicas de esta ciudad. Me parece que está exagerando, Lester. Es que es usted tan inocente. No creería las cosas que pasan. ¿Me han contado cada una? ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? Sigue imaginando cosas. No, mire. ¿Qué demonios? ¿Estás en casa, Ellen? ¿Quién es? Danny. Oh, es el vecino. Siempre está pidiéndome la segadora o cosas así. Disculpe. Danny. Danny, ¿eres tú? ¿Ya está aquí ese tío? Perdone, señor... Chisholm. Ah, Chisholm, sí, él me habló de usted. Ya. Yeah. Espero que se haya librado de él. Más le vale. Ya se lo dije bastante claro, o él o yo. Yo tenía confianza en ese hombre. Fuimos juntos a la universidad. Compartimos habitación, corbatas, problemas, pero no compartiremos a Ellen. ¿Lo comprende? No lo sé. Es hora de marcharme. No, quédese por aquí. Está en su casa. ¿Necesita algo? No. Pues adiós. Oh, cielos. ¿Cómo te atreves a aparecer por aquí? Me alegro mucho de haber venido. Yo no, sal de aquí enseguida. Espera, Ellen, me necesitas. ¿Cómo? No te estoy culpando, aunque... ¿Se puede saber de qué hablas? No es el tipo de hombre que te conviene, no sabes dónde te metes. Aunque Hank y yo hemos comprendido que no es culpa tuya. ¿Hank también está aquí? Sí, está dentro, echándote una mano. Oh, no. Oh, Dios mío. Lester, Lester, espera un momento. Lester. ¿Por qué no me dijo que estaba casada? Si no estoy casada. ¿Y entonces ese hombre? Solo es Hank. Ellen, no puedo creerlo. Usted precisamente. Oh, Dios mío. No se enfade, por favor. Le echaré de casa. No empeore las cosas. No puedo soportarlo. No puedo. Me voy a Cincinnati mañana mismo. ¿Cincinnati? ¿Y qué hay del concierto? Dígale al señor Shaw que le agradezco la oportunidad que me ha dado, pero que en estas circunstancias no puedo aceptar. Lester no puede echar por la borda toda su carrera musical. Mi carrera musical ha terminado. Tenga. No volveré a tocar jamás. Oh, me dice, no lo sabía. Pobre señor Chisholm. Pobre señor Chisholm. Poor Mr. Chisholm played on the mandolin, but he couldn't win, cause he tried to swing and he broke a string every time. Y entonces dice, es hora de marcharme. Poor Mr. Chisholm just couldn't dig the jive. When he did arrive at the proper note, he... Escucha, Ellen, ha sido lo mejor. Te habrá parecido un poco drástico. Quizá también un poco brutal. Pero nos lo agradecerás. Así que os lo agradeceré. Supongo que Artie también hará lo mismo. ¿Artie? ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver con el señor Chisholm? Nada, nada en absoluto. Solo iba a financiar el concierto. ¿El concierto? Oh. Otra vez, chicos. Vamos a repetir estos compases. Ellen, tienes que escucharme. Solo tengo que hacer una cosa. Decirle a Artie que el concierto se ha suspendido y marcharme de la ciudad en el primer tren. Ellen, no lo hagas. Lamento que por mi culpa tengas problemas. Me duele hacerte daño. Sabes lo que siento por ti. ¿Recuerdas la otra noche cuando te canté esa canción? Lo dije en serio. Sí, me acuerdo muy bien. Ibas a llevarme al tío vivo. Sí, muy serio. Ah, créeme, ya se acabaron los juegos. No, Danny, ya está. No lo es. Entra ahí y haz como si no pasase nada. Intentaré traerme a Chisholm. ¿De qué manera? No te preocupes de eso y no le digas nada a Shaw hasta que yo vuelva. ¿Me preguntará? Ni una palabra. Dame una hora. Muy bien, Danny. Una hora. Eso es.
Ya se marcha. ¿Qué 20.000? Ah, esos 20.000. Transfiéralos a Cincinnati. Vuelvo para allá. Pensándolo bien, déjelo todo tal como está. Salgan de aquí inmediatamente. He venido a traerles su mandolina. No pienso escucharles. Salgan de aquí. Señor Chisholm va a escucharnos, lo quiera o no. Venimos a limpiar el nombre de Ellen. Prefiero que no la mencionen en mi presencia. Ah, no es para tanto, señor Chisholm. ¿Quién es usted? Un hombre que quiere que se haga justicia. Muy bien, habla. No puedo. Suéltalo. Vale. Señor Chisholm, tengo que confesarle una cosa. Nunca lo había hecho hasta ahora. Le he mentido. Sigue. Bien. Ellen es inocente. Si lo vi con mis propios ojos. Fue una trampa, créame. Déjame a mí. No soy el marido de Ellen. Ya lo sabía. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Quién es usted? ¿Yo? Es el hermano de Ellen, Hank. No entiendo por qué he intentado crearme una imagen falsa. Yo solo intentaba protegerla. Vamos. Mire usted. Está confundido. No sabíamos quién era. Ni qué significa para ella. Usted es el hombre más importante de su vida. Eso. No tenía idea. Oh, ¿qué he hecho? Se ha portado fatal. Ha juzgado a la ligera a esa pobre chica. Ha precipitado sus conclusiones. Oh, Dios, ¿creen que llegará a perdonarme? Hay una posibilidad, pero debe hacerlo muy bien. Sí, tiene que volver y pedirle perdón de rodillas. Y haga lo posible porque olvide. Lo haré. ¿Creen que eso impedirá que vuelva a patrocinar el concierto? Pues, no lo creo. No, Ellen no es tan mezquina, aunque dése prisa. Claro que sí. Voy por mi sombrero. Pónganse cómodos. Pobre señor Chisholm. Vaya, por fin hemos hecho algo por Ellen. Ya era hora. Sí, se siente uno bien, ¿eh? Ya sabes, abnegación, sacrificio... Así es la vida. Sí, aunque también tendríamos que sacrificarnos por otras cosas. Deberíamos pensar un poco más en nuestras carreras. Al fin y al cabo, somos amigos íntimos del patrocinador de show. No estaría bien utilizar a Chisholm. Se lo debemos a Ellen, basta ya de trampas. Ellen no va a apreciar a un par de fracasados. Aunque si no fuera por nosotros, no habría concierto. Cierto. Nos debe mucho. Ya está. Si hay algo que pueda hacer por ustedes... Nada. Somos felices por haberle ayudado. Si podemos hacer algo por usted... Ya han hecho suficiente. Oh, me refería a ayudarle a seleccionar los temas para el concierto o algo así. Yo no voy a seleccionar los temas. Lo cierto es que apenas me atrevo a opinar. Debería hacerlo. Es que solo soy el patrocinador. ¿Le parece poco? Venga, señor Chisholm, usted es el empresario, la pieza más importante que hay en la organización. Debería dirigir el proyecto. Elegir el programa. Escoger los músicos. Es su deber. Le está fallando a los demás patrocinadores. Y también le está fallando a Show. Es terrible. ¿Por qué nadie me lo había dicho hasta ahora? Lo hubiese hecho encantado. Aún hay tiempo. Solo se actúa rápido. No sé por dónde empezar. ¿Qué me sugieren? En principio, preparar un número. Es una buena idea, aunque así de primeras... Claro, ¿se acuerda de... ¿Vuelvo en compañía de mamá al Río Grande? ¿Vuelvo en compañía de mamá al Río Grande? ¡Esa misma! ¿La conoce? ¡La conoce! No es para tanto, aunque quizás se me ocurra algo mejor. ¿Y algo tradicional? ¿Tradicional? Sé una que le va a encantar. Escuche. Esta sí que es bonita. Es como volver a las raíces. Algo profundo. Tócala, Dani. Me gusta. ¿Cómo se llama? Nostalgia del pantano. ¿La conoce? Es de Nueva Orleans. Estuve allí 3 semanas, pero no me suena. ¿No? Es el espíritu de Nueva Orleans. Se puede oler el Mississippi. Yo lo huelo perfectamente. ¿Usted puede olerlo? Estoy algo resfriado. No hay nada que no pueda curar su mandolina. ¡Venga, amigo! ¡Arránquese! Eso es. Todos los viajeros a bordo. Eso, eso. Vamos navegando por el río, en el Memphis, Chattanooga. Agárrese bien. ¿Oye las sirenas de los vapores? Ve las barcazas surcando el río, repletas de algodón, navegando hacia el norte, navegando hacia el sur, navegando libres. Navegando libres. Eso. Y los carros marchan hacia el oeste. La caravana se divisa a lo lejos. A Kansas, a Cincinnati. ¿Cincinnati? Ahí vivo yo. Ahí vive él, ahí vivo yo, ahí vivimos todos nosotros. Cincinnati. Chicos, no encuentro palabras. Me voy a hablar con el señor Show. Bien dicho, Chisholm. América le necesita. ¿Está seguro de que es mi deber? Puede hacer lo que quiera. ¿Lo que quiera? Claro que sí. Muy bien, pues voy a encargarme de que ese precioso tema suyo tenga la mejor presentación del mundo. Y aún hay más. ¿Sí? Saldré a tocarlo con ustedes, con mi mandolina. ¿Qué? Escóndela.
Marcaré la entrada de la batería con un do. Con el si arrancarán los trombones, después los saxos y por último entrará la cuerda. Ellen, ¿podrá perdonarme? Lester. Sé que no me lo merezco. Le he fallado en todos los sentidos. Sin embargo, voy a reparar mi error. Show, ¿podemos hablar? Hola. Un descanso. Señor Chisholm, me alegro de verle. Mi visita no es de cumplido. Siéntese, por favor. Y usted, Ellen. Reconozco que abandoné mis obligaciones, pero voy a compensarle con algo. Una canción tradicional para el concierto. Le encantará. ¿Una canción tradicional? Lo tiene todo. Verdes praderas, caravanas de colonos, el Mississippi. Suena precioso. Es algo así. Ta, 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 ta. Nostalgia del pantano a que se huele el río. Chattanooga, Luisiana, navegando al norte, navegando al sur. Escucha bien, hijo. Es la sirena del vapor. Ahí vivo yo, ahí vives tú, ahí vivimos todos nosotros, Cincinnati. ¿Es una broma? Verá cómo arrasa. Insisto en que la toque en el concierto. Le voy a decir una Esperarte. Cosa. Praderas, carros, sirenas de vapor. ¿A qué tiene su encanto? Yo he oído una parte y no está nada mal. No puedo imaginarla. Tráeme a alguien que la toque. Le traeré al compositor en persona. Está ahí afuera. Ahora vuelvo. Arreglado. Estupendo. Ha hecho un buen trabajo. Entre y enséñales lo que sabe. Voy. Un momento. Deberíamos contarles nuestro secreto, que voy a tocar la mandolina. No, no, no. Espere. Echaríamos a perder nuestra sorpresa. No, todavía debe ensayar. Además, ¿no es usted el empresario? No puede ir por ahí enseñando canciones a los directores. Eso es cierto. Le explicaré el argumento mientras toca. No, mejor nos quedamos aquí fuera. A Show le disgusta que haya mucha gente. Puede que me necesite. Venga al vestíbulo, le invito un cigarro. No fumo cigarros. No se preocupe, me lo fumaré yo. Artie, vendrá en un momento. Te recuerdo que tenemos parado el ensayo. Hola, señor Show. Ah, tú otra vez. Eso parece. Artie, ¿no irás a rechazar una buena canción por algo que ya es agua pasada? De acuerdo, vamos a oírla. Ya puede ser buena. Sí, señor. Poor Mr. Chisholm played on the mandolin, but he couldn't win, 'cause he tried to swing and he broke a string every time. Poor Mr. Chisholm just couldn't dig the jive. When he did arrive at the proper note, he arrived by boat every time. He tried to jazz up his mandolin, but never could quite control it. He always brought Bach and Handel in. When he took a lick, he always broke a pick. Poor Mr. Chisholm, you're quite a gay old blade. With your serenade, but your corny jack bear the truck on back to Dubuque. Get a uke. You disgrace your kin on the mandolin every time. ¿Te ha gustado, Artie? No está mal. Haz una cosa, prepara un arreglo. Le haremos un hueco en el programa. Y recuerda que no quiero problemas. No se preocupe, y muchas gracias. El señor Chisholm tocando la mandolina, eso sí estaría bien. Vale, Pete, llama a los chicos. No ha pasado una hora. Chisholm ha vuelto y voy a hacer un arreglo. ¿Ves? He sentado la cabeza. Nada de tío vivos. No te creo, te gustan demasiado para dejarlos. ¿Es tu gran oportunidad? Lo sé. ¿Le gustó? ¿Le pareció bien? Se tragó todo el anzuelo. Bien hecho, chico. Estupendo. Esto hay que celebrarlo. Eres grande, Danny. Amigos, brindo por el concierto. Lo mismo digo. Estamos orgullosos de usted. Venga, venga. Solo soy el patrocinador. Que ha hecho una tarea muy importante. Bueno, no soy un auténtico colaborador ni tampoco uno de los músicos. Ya, esto... La botella está casi vacía. ¿Qué clase de anfitrión es usted? Venga, traiga más. Perdóneme, claro, claro. Ah, no se lo cuenten en mi ausencia. No lo haré. No se preocupe. Lester, un momento. ¿De qué hablan? De una pequeña sorpresa. Voy a decírselo, chicos. Tocaré en el concierto.
Lester, no. Claro que sí. Sabía que le encantaría. ¿Qué hago aquí parado? Necesitamos vino. ¡Vino! ¿Seguimos dando vueltas en el tío vivo? No hubo más remedio que soltarle un poco el carrete. Le dimos esperanzas, porque si no se marchaba... ¿Cómo creéis que lo tomará Shaw? No llegará a enterarse. Hank se ocupará de Chisholm. ¿Yo? Oh, no. Yo tengo que estar con los arreglos. De acuerdo, hagamos un trato. Si consigues que Shaw me dé un buen trabajo de trompetista, me encargo de Chisholm. Claro, haré todo lo que pueda. Desde luego que lo harás. Más te vale. Muy bien, Artie. Has estado fantástico. Muchas gracias. Aquí están los arreglos. Bien. ¿Hiciste los cambios de los que hablamos? Sí, pero no sé cómo sonarán después de esto. Artie, quisiera pedirte un favor. Necesitarás algún trompetista y conozco un tipo... Un momento, no será ese amigo tuyo. Si es incapaz de tocar dos notas sin caerse del escenario, nada que hacer, punto. Empezaremos con esto mañana. Danny, ¿qué vamos a hacer con el pobre Hank? Seguiré intentándolo, aunque será difícil. 96, 2, 3. 97, 2, 3. 98, 2, 3. 99, 2, 3. 100 y alto. 100 veces sin un solo fallo. No. Un poco turbio en el 37 y un cuarto fuera de tono en el 76.
Hacemos 100 más y lo dejamos. No, no, faltan 2 días para el concierto. Debemos contarle a Artie nuestro secreto. No, todavía no. Además, ya es medianoche. La orquesta ensaya hasta las tantas. Como debería estar haciendo usted. Llevo más de una semana ensayando 12 horas por el día y 6 por la noche. Voy a pudrirme. ¿Preparado? Uno. Dos. Hoy a las 8:30, Artie Shaw va a presentar al mundo a un interesante músico. Este interesante músico debo ser yo. ¿Eh? Sí, claro, claro, claro que sí. ¿Qué le pasa? ¿Está preocupado por los ensayos? Yo no. ¿Le preocupan a usted? A mí tampoco. Hay muy pocos problemas que no arregle una buena noche de sueño. Ocúpese de su salud. Yo sufro insomnio. ¿Insomnio? Qué lástima. Debería... Adelante. Buenas noches, señor. Hola. Venga, tomemos una copa. Buena idea. Ahora vuelvo. Voy a asearme un poco. Oye, póngame con el Teatro Majestic. Tabletas, duerme bien. Ahora verás. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Entonces qué pasa? ¿Sí? Un momento. Perdone, es un asunto personal. Dani, ¿no irías a mentirme a estas alturas? Ya tienes ese trabajo. Pásate por aquí en cuanto puedas. Mis sufrimientos han valido la pena. ¿Quién, Chisholm? Un momento. No debes preocuparte por él. Ya sé cómo mantenerle aquí. Ya lo creo. Adiós. ¿Buenas noticias? Todo depende del punto de vista y del cristal en que uno se las beba. Sí. Ya sabe que no hay mal que por bien no venga. Y que siempre hay oscuridad antes del amanecer. Sí. La vida vale la pena, dice el que puede sonreír, cuando el resto del mundo duerme. Cierto, muy cierto. Lo tomaremos aquí. Si alguna vez algo se interpone entre nosotros, recuerde que siempre le aprecié de corazón. Lo mismo digo, compadre. Buena suerte. Buenos sueños. Hasta el final. Hasta el final. Sí, pero tendría que haber alguien. Ah, olvídelo. No hay forma de localizar a Hank. Ya sé que nunca creerás que no he tenido nada que ver con esto. La semana pasada no lo hubiese dudado. Ahora te creo. Estás mejorando muy rápidamente, Danny. Acepto firmar ese contrato. Gracias. Señoras y señores, a continuación un tema que hace poco llamó mi atención y lleva el curioso título de Nostalgia del Pantano. Desde entonces este tema ha crecido y se ha convertido en algo muy especial. Antes de comenzar, quiero presentarles a su joven autor, Danny O'Neill. Adelante. ¿Cómo estás? Muy bien. Vale, todo tuyo.
maravilloso. Buen trabajo, Danny. Después de todo, tendré que contratarte. Gracias, Arthur. Aunque por no perder a una buena secretaria. Ahí está, Arthur. Arthur, por favor. Arthur, por favor. Arthur. No es Arthur. 99. 100. Otra vez. I hope in your horoscope there is room for a dog who adores you. Sabe bien. Sabe perfecto.